La Universidad Pontificia de Salamanca ha celebrado el quinto encuentro hispanoluso de psicología bajo el título Múltiples espacios, una sola identidad. En el Congreso, los expertos informaron sobre las aportaciones de la psicología española y portuguesa a los problemas actuales de menores y adultos. El tema principal fue la necesaria presencia de los psicólogos en atención primaria, que se acrecenta en contextos conflictivos como la guerra de Ucrania. Francisco Santolaya es el presidente del Consejo General de Psicología de España. En este quinto encuentro lo que se abarca específicamente es la necesidad de trabajar y de la inclusión de psicólogos en el ámbito de atención primaria y para la intervención en los temas de suicidio, ¿no? Sin lugar a dudas se va a trabajar también en las reuniones privadas que tenemos de la situación de los inmigrantes por el tema de Ucrania. Si hay una cosa que ha puesto sobre el tapete la necesidad de la psicología, de la intervención de psicólogos y psicólogas, tanto en atención primaria como especializada, son las consecuencias traumáticas del COVID, que se van a ver agravadas por la incertidumbre del conflicto armado con Ucrania. ONGs como Cáritas ya han advertido sobre la necesidad de prestar ayuda psicológica a las personas que han tenido que huir de Ucrania. En el país vecino, la Orden Dos Psicólogos Portugueses ha establecido una red de profesionales para atender a los refugiados. Escuchamos a Francisco Miranda, presidente de la institución. Para las personas que están llegando y que vienen de estos locales de Ucrania, por ejemplo, ahí pienso que, por lo menos a Portugal, están montadas en este momento las respuestas para podernos acoger bien y darnos el apoyo de crisis que pueda necesitar y del trauma, por ejemplo. Para esas respuestas muy específicas, pienso que en este momento hay condiciones, depende de lo número que llega a Portugal. El último ratio de profesionales en la sanidad pública señala que en España hay 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Al otro lado de nuestra provincia, los psicólogos portugueses tienen el mismo déficit de puestos de trabajo. Hay profesionales suficientes, pero no tienen dónde trabajar. Estamos hablando de 2 psicólogos y medio por 100.000 habitantes. No es posible para proveer las necesidades de las personas. Por eso es necesario la contratación para el sector público de esos psicólogos. Mas nosotros tenemos los psicólogos en Portugal. Lo paro de psicólogos ha bajado mucho con la pandemia. Estaba bajando, más bajo ainda más, más es posible para una actividad como la atención primaria, es posible de llamar los psicólogos y de los contratar, porque es un local donde los psicólogos tienen mucha voluntad de trabajar, por eso no será difícil de contratarlos. Nosotros tenemos un concurso de reclutamiento que está ahí abierto hasta tres años para colocar los psicólogos 40 a la atención primaria. 3 años, habemos tenido 2.500 candidatos. Por eso no hay problema para los contratar, basta que los quieran.